Artículo 42. Adelantamientos. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda. No se debe adelantar en curvas. Para indicar a los vehículos que vienen detrás que no se puede adelantar porque viene otro vehículo, se usa la luz de giro izquierda. Los vehículos que van a ser adelantados deberán dar la maniobra. Cuando pasamos un vehículo, indicamos con la luz de giro derecha cuando retomamos nuevamente el carril. Conociendo la ley de tránsito, será su mejor conductor. Cruzada solidaria por la vida. ¿Sabía usted que para realizar una maniobra segura mientras conduce, primero debe mirar el retrovisor para asegurar la ausencia de riesgos, señalizarla correctamente para advertirle a los otros usuarios lo que usted intenta hacer y por último ejecutar la maniobra? Ahora lo sabe. Cuando circule por la vía pública, recuerde la regla: retrovisor, señal, maniobra. Cruzada solidaria por la vida. Esta señal significa que hay una escuela y que debo disminuir la velocidad y no pasar los 20 kilómetros por hora. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados, Entre Ríos 1260, Firmat. Teléfono 03465 423-954, 421-971. Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados, ventas corporativas, planes de ahorro, taller propio, asistencia técnica, repuestos originales. Si sos docente, afiliado a AMSAFE General López, aprovecha nuestros beneficios exclusivos y llévate tu 0 kilómetros 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Endosable por única vez a un familiar o amigo. Cupos limitados. Solicita asesor comercial. Tu consulta nos gratifica. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465-423-955, 424-220, Italia 301, Corral de Bustos, 03468-422-066, Méndez Automotores, concesionario oficial Fiat. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad de Firmat realiza la reposición de material granular y estabilizado en distintas calles de la ciudad. La cuadrilla municipal de bacheo continúa su labor en sectores afectados por las intensas lluvias. En beneficio de la comunidad, ya son más de 350 las cuadras reparadas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Ahora para ir a tu moto, no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios, donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes, cuellos polares, anteojos de sol, deportivos,
cámaras filmadoras GoPro, GPS, camperas, buzos, botas y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares, modernos, juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465-423-607. Firmá. La cartelería de Paraje Rabiola es una cartelería común y que no está de acuerdo, o sea, no va con lo que debe ser la señalización. Primero, no podemos poner una cartelería de reducir a 60 kilómetros cuando vos venís a 110 en una distancia no prudencial a la distancia de frenado de cualquier vehículo, como primera medida. ¿Está faltando entonces? Señalización. Sí, está faltando la señalización de la reducción de velocidad de 110, 80 a 60. Y si después lo quieren reducir a 40, bueno, la otra cartelería. Pero eso depende de cada comuna o municipio, de la velocidad que quieren que pase por su ejido, ¿no es cierto? Pero en realidad la falta y la mala señalización que hay en la Ruta 33 es alarmante, porque tenemos cartelerías que contradicen un montón de cosas. Volviendo a los radares tienen que estar señalizados por ley a 500 metros. O sea, el conductor que viene 500 metros antes de llegar al radar tiene que saber que ya hay un control, hay un puesto de control. Por supuesto que en esos 500 metros vos tenés que poner la señalización, ya sea vertical u horizontal, que te indique lo que va a suceder. El que nosotros observamos no estaba a 500 metros y solamente decía control, no decía control de radar, sino que decía control de tránsito vehicular. Hay un poco... No anunciaba que hay radar. Claro, hay un poco de... Hay una diferencia entre control vehicular y control de velocidad. Hay una diferencia bastante importante. Deja más en duda y asevera de que es un puesto de recaudación, no de control. Entonces, eso es lo que está mal y es lo que disgusta a todo el mundo. A mí, que no soy infractor, me puede pasar como cualquiera, porque por ahí en una distracción vos vas a 70 o a 120, depende de la velocidad que hayas, y es una distracción y te puede pasar. Pero que me pase porque me distraje y me agarró, y estaba bien señalizado, estoy de acuerdo. Ahora, cuando me hagan una multa en un puesto casabobo, ya no, me pondría mal como se pone mal cualquier vecino, ¿verdad? No crucemos entre autos estacionados. RTO Firmat, Centro de Revisión Técnica Vehicular en Firmat y para la región. Modernas instalaciones y toda la tecnología puesta a su servicio. Certificados con validez nacional. Atención personalizada. Cuidamos cada detalle. RTO Firmat. Ruta 33 y Marconi. Teléfono 03465-424-736. www.rtofirmatsrl.com.ar. La seguridad vial la hacemos entre todos. Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados, ventas corporativas, planes de ahorro, taller propio, asistencia técnica, repuestos originales. Si sos docente, afiliado a AMSAFE General López, aprovecha nuestros beneficios exclusivos y llévate tu 0 kilómetros 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Endosable por única vez a un familiar o amigo. Cupos limitados. Solicita asesor comercial. Tu consulta nos gratifica. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465-423-955, 424-220, Italia 301, Corral de Bustos, 03468-422-066, Méndez Automotores, concesionario oficial Fiat. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad de Firmat realiza la reposición de material granular y estabilizado en distintas calles de la ciudad. La cuadrilla municipal de bacheo continúa su labor en sectores afectados por las intensas lluvias.
En beneficio de la comunidad, ya son más de 350 las cuadras reparadas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Parabrisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales como Shoel, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados, Entre Ríos 1260, Firmat, teléfono 03465-423-954, 421-971. Hay lugares que sí y lugares que no, que siguen con la vía administrativa y sí. Lo que pasa es que al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito hay jurisdicciones que son consultadas y otras que no hoy día, se van sumando a medida que pasa el tiempo. Por ahí depende de cada lugar, a lo mejor, bueno, pendiente, pero no es una jurisdicción consultada y bueno, y pasa y no. Lo que pasa que ya ahora es como que se está tratando de centralizar todas las provincias y hacer el registro. Claro, lo que se tiende hacia una unificación en sistema y que sea más ágil la averiguación de esos antecedentes. Y bueno, y ahora como para finalizar, ¿qué es lo que, aparte de acá de la velocidad excesiva, qué clases de infracciones aparecen en los radares fijos o en los de otras jurisdicciones? Porque no debe ser todo velocidad excesiva como en el caso de Paraje Raviola, ¿verdad? Lo que es radares fijos siempre es por exceso de velocidad. La mayoría no están autorizados para otra infracción. Después de detenciones, así de sobre todo Córdoba, de todo tipo, de luces, mucho de luces, falta de luces bajas, de semáforo, sí, cruce de semáforo rojo, de cinturón de seguridad también mucho. Sí. Adelantamiento también, sí, de todo. De todo, pero lo que es radar es exceso de velocidad. La mayoría están abocados a eso. ¿Y vos qué opinás del uso de radares, ya sea móviles o fijos? O si te inclinás hacia uno, porque acá lo que cuestiona a la gente es la forma en que se manejan los móviles. Los radares móviles, en lugares muy, muy especiales por ahí, y que no pasan a ser ya preventores, sino que te hace ver que pareciera que fueran recaudadores. Sí, por empezar tiene que estar bien, si es un radar fijo, bien colocado en un lugar que esté realmente, porque muchas veces tienen habilitaciones y realmente es para pensarla esa habilitación, si es realmente la legitimidad que se le da es la debida. Claro.
Y en cuanto a los móviles, y sí, por ahí sí, se cumple un fin recaudatorio en cierto sentido, sobre todo porque a lo mejor están escondidos, no sé, y sobre todo el tema de los importes, de las multas. Sí. ¿Tenés algún ejemplo? O sea, para saber, porque por ahí la gente, a ver si reflexiona y piensa un poquito, porque le puede suceder. ¿Has visto algún valor que te pareció excesivo? Sin dar. Y la mayoría, sí, son excesivos. Los, ¿a qué los importes? Excesivos, por ejemplo. Son importes ya de... que, sí, arriba de los 2.000 pesos, que realmente una persona, qué sé yo, jubilada, una persona con un trabajador con un ingreso mínimo, no, se le hace imposible, por más que quiera saldar la multa, no puede. Está bien. Bien, ¿qué consejos le daría a todos estos conductores que atraviesan las distintas rutas argentinas? Bajar un cambio, pensar, si bien está el fin recaudatorio, puede estar, pero también lo ocasionamos nosotros como sociedad. Es todo un círculo vicioso que, bueno, que no se termina. Entonces, tratar de pensar en el otro cuando se conduce, por ahí puede pasar que uno cometa una multa, una distracción, o no vio una señalización, pero en la mayoría de los casos es imprudencia de la gente también. Entonces, tenemos que tomar conciencia en cuanto a eso. En cuanto a las señalizaciones, rever más seguridad vial, el tema de que estén bien colocadas y que sean progresivas, que la persona, el conductor pueda tomar mayor prudencia, realmente el que quiere manejar bien y que quiere cumplir las normas, que le permita hacerlo. RTO Firmat, Centro de Revisión Técnica Vehicular en Firmat y para la región. Modernas instalaciones y toda la tecnología puesta a su servicio. Certificados con validez nacional. Atención personalizada. Cuidamos cada detalle. RTO Firmat, Ruta 33 y Marconi. Teléfono 03465-424-736. www.rtofirmatsrl.com.ar. La seguridad vial la hacemos entre todos. Ahora para ir a tu moto, no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios, donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes, cuellos polares, anteojos de sol, deportivos, cámaras filmadoras GoPro, GPS, camperas, buzos, botas. Y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares, modernos, juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a tu moto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465-423-607. Firmad. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad de Firmat realiza la reposición de material granular y estabilizado en distintas calles de la ciudad. La cuadrilla municipal de bacheo continúa su labor en sectores afectados por las intensas lluvias. En beneficio de la comunidad, ya son más de 350 las cuadras reparadas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Méndez Automotores Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados, ventas corporativas, planes de ahorro, taller propio, asistencia técnica, repuestos originales. Si sos docente, afiliado a AMSAFE General López, aprovecha nuestros beneficios exclusivos y llévate tu 0 kilómetros 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Endosable por única vez a un familiar o amigo. Cupos limitados. Solicita asesor comercial. Tu consulta nos gratifica. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465-423-955, 424-220, Italia 301, Corral de Bustos, 03468-422-066, Méndez Automotores, concesionario oficial Fiat. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona, usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados.
Entre Ríos 1260, Firmat. Teléfono 03465-423-954, 421-971. En un solo caso me plantearon lo de las cámaras de seguridad y pedí a monitoreo y me informaron que no, que después de los 6 días se borra. No las tenía. Y en consecuencia no tengo elemento de prueba contrario. A mí lo que me llega, reitero, es una actuación, papel, que dice el vehículo estaba en tal lado, se lo llevaron por tal cosa. Viene el dueño y dice, no, sí, es mi auto. Pero ¿y por qué no? Yo no lo dejé, me lo empujaron. Bueno, acreditame que te lo empujaron. Porque lo que yo tengo acá es esto. Vos me decís esto. Esto es lo que a mí me obliga. ¿Por qué? Porque la ley dice que esto es lo que vale. La actuación esta es como cualquier actuación de funcionario público. Cualquiera. Me tenés que demostrar lo contrario. No me lo demostraba. Quizás tenga razón. Quizás, te reitero, no tengo elemento en contrario. Las cámaras. Yo no me acuerdo si ese es el caso en que yo pedí las cámaras. Y puede ser porque ha sido... Y me informaron que las filmaciones se guardaban 6 días nomás. Claro. Y ya cuando la pedimos ya no estaba. Claro, puede ser ese el caso. Bueno, listo. Porque hubiera sido bárbaro poder tenerlo. Seguramente, a mí me muestran que... A mí, si tiene razón, tiene razón. A mí, condenarlo o no condenarlo es lo mismo en tanto y en cuanto me demuestren cada uno que está bien. Como hay otros casos que no necesito cámara, veo que hay algo que no es y pido informe y a quién lo hizo y el informe no me convence y no porque me doy cuenta que está mal por algo. Claro, porque vos te manejás según las actas y los informes desde tránsito. No tengo otra, o lo que la gente me acompaña, no tengo otra, no tengo otro, porque si no, no tiene sentido el sistema. Porque este sistema no es Argentina, ¿eh? El sistema funciona así en el mundo. La autoridad la que constata, ¿eh? Y el infractor, la persona a quien se condena o se sanciona, tiene que demostrar que está mal hecho lo que hicieron. Si no, no tiene sentido, pero reitero, no es acá, el mundo se maneja así. Uno lo ve hasta en las películas, te para un policía, te labra el acta y la gente, uno dice ni pío, acá está, señor, sírvase, acá está, tal día tiene que concurrir o concurra al juzgado en tal. Con el manejer no lo uses. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03465. 423-954, 421-971. Vení a Tua Moto,
el paraíso de las motos. En Duamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos de las principales marcas del mundo: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, BMW, Guerrero y Corben. Las mejores usadas elegidas del mercado. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, la Municipalidad de Firmat realiza la reposición de material granular y estabilizado en distintas calles de la ciudad. La cuadrilla municipal de bacheo continúa su labor en sectores afectados por las intensas lluvias. En beneficio de la comunidad, ya son más de 350 las cuadras reparadas. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica. Repuestos originales. Si sos docente, afiliado a AMSAFE General López, aprovecha nuestros beneficios exclusivos y llévate tu 0 kilómetros 100% financiado. Con cuotas en pesos y sin interés. Endosable por única vez a un familiar o amigo. Cupos limitados. Solicita asesor comercial. Tu consulta nos gratifica. Encontranos en Córdoba 998 Firmat. 03465-423-955, 424-220, Italia 301, Corral de Bustos, 03468-422-066, Méndez Automotores, concesionario oficial Fiat. No, sí, estoy de acuerdo, siempre estoy de acuerdo con todo, todos los sistemas que impliquen mejorar, ¿no? Mejorar y que la gente tome conciencia, que ese es el gran tema. Que la gente entienda que es así. Porque si no, se van a quedar más, va a ser la ciudad las bicicletas, si no entendemos eso. No va a poder manejar nadie. El paré 5 minutos, ibas, era 60, pasé a 71, muchachos. La ley, respetémosla, sujetémonos y aprendamos que hay que actuar de acuerdo. Por algo debe ser que la ANEC, yo siempre presumo que la hicieron a conciencia y previo estudio. Si la alcoholemia tiene que ser cero, y bueno, será cero. Y tendremos que salir y alguno tendrá que manejar. Y los demás tomaremos y si no, no tomaremos si vamos solos. Pero la ley así se supone que está estudiado. Y si dice 0,50... 0,51 en alcoholemia. Pero yo estaba bárbaro, no importa. La ley te dice que es 0,50. Pero tomó un vaso de vino, estaba bárbaro. ¿Te pasaste? Lo lamento. Señores para la vida. Seguinos en tdconline.com.ar.